La pandemia es una alarma en Nicaragua y se le recomienda al Ministerio de Educación que no es momento para que se continúen las clases presenciales. Se debería de seguir trabajando con las guías, afirma Vicente Martínez, especialista en temas educativos. Los colegios privados, hasta este momento, yo conozco algunos colegios que han hecho alguna entrevista a los padres de familia y tal vez de 40 niños que tienen un colegio privado, por decirlo, una sección, cinco padres dicen que está bien la clase presencial, pero 35 padres de familia dicen que no. Entonces, esta estadística, ¿qué te demuestra? Que no es conveniente la clase presencial. Los niños no pueden ir a las escuelas. Ya hay maestros que están con este virus y también esto implica que la familia corre el mismo riesgo. Entonces, un alto en este momento para que las clases no sean presenciales, que continúen las clases como en este momento lo han venido haciendo con guía de trabajos a través de internet, de WhatsApp, ¿verdad? Que lo han venido haciendo más que todos los maestros de los colegios privados. Pero también creo que hay otras formas que pueden hacer los maestros en las escuelas estatales, pero no es conveniente que estos niños vayan a la escuela. Martínez agrega que las teleclases que se impartió hubo bastante debilidad. Yo creo que estas clases no tienen que ser en vivo como la hicieron, porque se miran las distintas dificultades y los errores que están cometiendo el maestro. Por otra parte, tiene que estar el padre de familia con el niño. El niño no puede estar viendo televisión como ver como ver los muñecos, que es diferentísimo. Entonces tiene que estar un guía allí con el niño para que esta clase puedan haber sido positivas. Pero esto no dejó nada, nada bueno en las clases que hicieron a través de la televisión. Noticias 12, Darlene Téllez.